Hola, buenas noches. En el marco del programa La Colección a Detalle, el Museo Amparo les da la bienvenida a la conferencia en línea Tecnologías al servicio de ideas e imágenes y recibimos con mucho gusto a nuestros invitados de esta noche, a la doctora Paula Muss y al doctor Pablo Francisco Amador Marrero. Paula, Pablo, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación a impartir esta charla en línea donde abordarán algunos de los estudios realizados a obras que forman parte de la colección de arte virreinal del Museo Amparo. La doctora Paula Muss-Ortz es maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana, donde también realizó la licenciatura en Historia del Arte. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue académica de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana del año 2000 al 2009 y actualmente es asesora de historia en los seminarios Taller de Restauración, en Escultura Policromada y Pintura de Caballete y profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Entran José de Ibarra, profesor de la Nobilísima Arte de la Pintura, publicado en el año 2001, El Arte Maestra, traducción novohispana de un tratado pictórico italiano, publicado en el año 2006, y La Libertad del Pincel, Los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España, publicado en el año 2008, así como otros artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. En el Museo Amparo, Paula Muss ha investigado obras de la colección de arte virreinal, además de ser curadora de las exposiciones José de Ibarra, El lenguaje del afecto, que se presentó en el año 2021, y Creación y restauración, de lo singular y complejo del arte que se presentó en el año 2014. Asimismo, ha impartido conferencias y participado en cursos y diplomados. Es coordinadora del libro digital Creación y Restauración, lo singular y complejo del arte, que se encuentra disponible en la página web del Museo Amparo. Paula, bienvenida, muchas gracias. Pablo Francisco Amador Marrero es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en las ramas de Arte Virreinal y Materialidad. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, obteniendo el título en la especialidad de Restauración Escultórica. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la tesis Escultura Ligera Novohispana en el Arte Español, siglos XVI-XVII. Profesor de maestría y doctorado en Historia del Arte de la UNAM, actividad que compagina con cursos y conferencias en México y en el extranjero. Junto a sus participaciones en diversos congresos nacionales e internacionales, ha escrito diversos libros y publicado un buen número de artículos en revistas especializadas internacionales, centradas principalmente en las técnicas artísticas y estudios sobre la imagen escultórica. Además, ha sido responsable de más de una decena de curadurías entre México y España. En el Museo Amparo ha investigado obras de la colección de arte virreinal y fue curador de las exposiciones Domus Fidelis, La devoción en la Casa Poblana, presentada en el año 2012, Ecos, Testigos y Testimonios de la Catedral de Puebla, en el año 2013, y Al canto de las quimeras, Luis Lagarto y la fábrica de la Librería de Coro de la Catedral de Puebla, presentada en el año 2016. Asimismo, es coordinador del libro digital Acervo Escultórico, Estudios de la Colección Virreinal del Museo Amparo, disponible para consulta en la página web del Museo Amparo. Juntos, la doctora Paula Muss y el doctor Pablo Amador realizaron el nuevo discurso curatorial de las salas de arte virreinal y del siglo XIX. Bienvenidos nuevamente y damos la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por el perfil de Facebook del Museo Amparo. Les recordamos que recibiremos sus preguntas a través de la sección de comentarios. Adelante, comenzamos. Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Silvia, por tu amabilísima presentación de los dos. Y pues bueno, vamos a contarles, como dijiste, querida Silvia, acerca de la sala que recientemente se abrió con un nuevo discurso, que es el discurso de las nuevas tecnologías.
Y les vamos a contar un poco cómo abordamos justamente la curaduría de la sala, qué queremos hacer, qué cambios también queremos proponer, porque es parte además de pues, una renovación constante que tiene el museo para poder dar nueva lectura o nuevas interpretaciones a su colección permanente. Entonces, queríamos empezar con esta idea de una escritora de textos fantásticos y ensayos que a mí me parece de las escritoras más importantes del siglo XX, Úrsula K. Le Guin, que habla a veces, o sea, ella como autora de ciencia ficción, habla acerca de lo que significa la tecnología desde el punto de vista de la literatura para ella y que es una metáfora de lo que se puede pensar que es la tecnología. Y una de las cosas que esta mujer dijo poco tiempo antes de morir en una entrevista es que cuanto más dura una vida, más pasado tiene, cosa que pues pareciera bastante obvio, ¿no? Mientras más vivimos, más pasado tenemos. Pero ella hablaba de que justamente entonces el pasado era una especie de máquina del tiempo y que la obsesión con el presente que tenemos ahora, ¿no? Con estas cuestiones de estar en vivo en todos lados, de publicar lo que comemos, de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Esta obsesión de qué estás haciendo y qué estás haciendo y actualizar nuestros estados en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, nos aleja de la cotidianidad del pasado, lo cotidiano del pasado cada vez es más lejano y empezamos nada más a recordar esas cosas que son extraordinarias, esas cosas que no tienen más que un sentido de fiesta, ¿no? Y en realidad, pues la vida la hace la cotidianidad también. Entonces, aquello que alguna vez fue obvio, hoy necesita ser explicado. Y eso es algo que los historiadores reconocemos y sabemos muy bien, pero que de pronto ponerlo así en vivo para poder hablar, ponerlo en la discusión, para poder hablar de una sala de tecnologías, pues nos parece una idea bastante atractiva, ¿no? La misma escritora, en un ensayo que se llama La teoría de la bolsa, retoma una propuesta antropológica que también nos pareció muy interesante, y de Elizabeth Fisher, que ella, esta antropóloga, decía que lejos de lo que podría pensarse, por ejemplo, en películas como el Odisea 2001, ¿no? Que empieza la civilización con un golpe, un animal hombre, más hombre, empezando a volverse un ser humano, lo primero que hace es matar a otro utilizando un artefacto, ¿no? Entonces pareciera de pronto por la narrativa que tenemos que los primeros dispositivos culturales eran un arma, ¿no? Era una cosa para un arma. Y esta antropóloga, Fisher, dice, no, seguramente el primer dispositivo cultural es un recipiente que permite al ser humano llevar las cosas de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esta mujer escritora, Lenin, lo que hace es que dice que esta metáfora le sirve para narrar de nuevo las historias que a ella le interesa contar, mudando el énfasis del héroe, que esta idea de Odisea 2001, a las cosas, ¿no? Y a cómo se creaban las cosas. Entonces, nosotros queríamos destacar para esta presentación que la tecnología ha surgido siempre para dar respuestas a necesidades y deseos, ¿no? Y aún antes de controlar a los otros o esta idea de las armas, justamente o defender posesiones, estas necesidades expresivas, estas necesidades y deseos dieron el origen de las cosas. Entonces, en la sala del nuevo recorrido del museo, hemos abordado las tecnologías ligadas a la creación, en el caso del virreinato, ligadas a la fe. Y a la representación que tenían los hombres en la Nueva España, ¿no? Un poco justamente dándole énfasis a esos objetos, a esas cosas que no necesariamente son un arma, ¿no? Como por ejemplo, pues, ¿qué significa crear un recipiente como el que estamos viendo en esta foto para el agua bendita? O pintar la superficie de una imagen religiosa, o juntar las maderas que personifican una escultura, por ejemplo, de Cristo, ¿no?
que son en realidad actos sumamente complejos, pero que de pronto parecerían que pasan desapercibidos en favor de otros aspectos de la cultura, que podría ser la política, la economía, ¿no? Sigue habiendo como que dentro de algunas expectativas de la historia que hay una jerarquía de primero es la política o primero es la economía, según la propuesta teórica de la que el historiador toma. Pero entonces pareciera que la creación de obras de arte o de objetos de culto, es una cosa secundaria, cuando en realidad, desde nuestro punto de vista, ¿no?, la creación de los objetos de cosas cotidianas y no tan cotidianas, especiales para esta vida cotidiana, esta cuestión religiosa, desde nuestro punto de vista, es tan o más importante que cualquier otra manifestación social, ¿no? Entonces, quisiéramos plantear que para entender mejor estas respuestas novohispanas que se materializan en obras plásticas, en obras escultóricas, en cuestiones de platería, vamos a veces a tener que usar, justo como hemos perdido esta cuestión cotidiana, vamos a tener que usar tecnologías a veces de punta, ¿no?, de tecnologías de estudio nacidas de las ciencias aplicadas, para poder desvelar formas de hacer que los artistas conocían y sabían perfectamente bien y eran parte de su vida cotidiana y que nosotros tenemos que pensar y repensar para poder entonces estudiar. Entonces, bueno, también queríamos plantear que el primer acercamiento siempre para entender cualquier tipo de piezas es la observación. La observación que tiene que hacerse detenidamente, ¿no? Hemos también en esta idea de que la vida cotidiana es una cosa que de pronto va rápido y ya pusiste lo que ibas a comer en tu red social y luego vas a poner lo que saliste del trabajo y luego la puesta del sol y luego, ¿no?, o sea, todo el tiempo. Perdemos un poco esta pausa que necesitamos cualquier investigador y cualquier persona que quiera entender el pasado, que es una observación lenta y detallada, ¿no?, que nos permite entonces empezar a ver qué de las cosas que observamos son interesantes, si las ideas que nos surgen desde el principio van a ser van a formarse en preguntas, si esas preguntas tienen que ver con otras cosas, y entonces este paso de la observación es súper importante, y en ese sentido también la cuestión de entender, por ejemplo, los materiales. Usamos esta primera obra de ejemplo, ¿no? Es una obra hecha, una pintura sobre alabastro, y por ejemplo, el alabastro nos da una superficie, que es una superficie tersa, que seguramente es difícil de pintar en ella, anclar los pigmentos ahí, pero esa superficie amarilla que tiene de pronto estos destellos de dorado, que son las vetas del mismo material, parecen luces casi divinas. Entonces, como el artista que está trabajando en ellas nos está planteando a partir, por ejemplo, del material, una forma de entender esta conversación que estamos viendo, que están teniendo aquí, en este caso, Santa Mónica con San Agustín. Y vemos, por ejemplo, cómo al aplicar estos colores, de pronto estos verdes secan seguramente porque tienen cobre o porque tienen algún tipo de aglutinante que permite pegar el material a la superficie. Entonces vemos cómo hay unos bordes que se están generando a partir de los materiales y el artista los utiliza para delinear estas flores, pero también vemos cómo en algunas partes aplica más colores para que los colores sean más vivos y en otras partes ya se funden estos fondos con este mismo material del ónix, esta placa donde está pintada la obra, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo esto que parece una cosa muy pues, cotidiana es en realidad algo que está pensado, que está estudiado. Y también cómo de pronto estos objetos nos cuentan historias, ¿no? Ahí en un barandalito que tiene esta pintura hay una firma, una inscripción que dice J.R. Juárez. Y ahí empezamos a preguntarnos cosas, ¿no? Pareciera de pronto que esta es una obra de Juan Rodríguez Juárez, cuando en realidad esto es una obra mucho posterior, probablemente de un pintor poblano, ¿no?, que está trabajando. Y entonces ahí empieza lo que estamos observando a jugar en nuestra cabeza con las cosas que sabemos, con la investigación
que ya tenemos detrás, que empezamos a compulsar, puede ser o no puede ser de Juan Rodríguez Juárez, que es esto, es una firma falsa, es una inscripción que se puso después, es una firma que recuerda, o es más bien una inscripción que recuerda a un autor, ¿no? Y empezamos a hacer conjeturas, ¿no? Lanzamos preguntas a partir de esta observación, empezamos a decir, bueno, ¿qué se representa? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucede la historia? Pero también, ¿cuándo sucede la obra? ¿Cuándo se conforma la obra? Datar las piezas es algo que es muy importante. Empezamos a preguntarnos cómo el artista encaró su creatividad y lo que tenía el encargo, ¿no? Lo que le pedían que hiciera para poder hacerlo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, dónde está. O sea, empezamos a hacer ya toda esta ruta investigativa, ¿no? Que va a ser tan importante. Y a entender en una sala de tecnologías, pues tendríamos que entender cómo todo eso se va conformando en la cabeza del artista, en las manos del artista, en ese saber de las manos, que siempre digo que las manos tienen un saber, ¿no? Y cómo se relaciona todo eso con los momentos concretos de los artistas, de la sociedad para la que trabajan, en la que trabajan, de la cultura de la que son partes, ¿no? Y para poder hacer algunas de estas preguntas, pues necesitamos justamente estudios muy puntuales y tecnologías que nos permitan hablar de tecnologías también. Pero hay una realidad que no queremos dejar de plantear sobre los estudios de materialidad. Cuando se trazaba esta conferencia, Paula me decía, hablemos también de esa otra materialidad. Y eso es lo que hemos intentado establecer con esta pantalla. Queremos hacer ver que no todo es ciencia, que no todo son aplicaciones, que no todo es la implicación de tecnología, sino que la materialidad va mucho más allá. Uno de los textos más recientes, pero también de los que están teniendo un mayor eco a nivel internacional, es Materia Americana, un libro publicado por la Universidad un 3 de febrero de Buenos Aires, con las editoras Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez, y un libro que nos convoca a mirar la materialidad del arte desde infinidad de puntos de vista. Estamos hablando de una sala de tecnología, pero en esa sala también queremos hacer otras prácticas. Hay que decir que es una sala polivalente, es una sala que va a cambiar. Y una sala en donde lo que queremos también es plantear cuestiones de la materialidad como lo que tienen en pantalla y que les leo. La dimensión material de una imagen encierra, a veces de manera imperceptible a primera vista, las huellas de la vida de ese objeto. Desvelar esas marcas, esas huellas, y traerlas al presente para que puedan ser contrastadas con otras fuentes, como las escritas, orales o visuales, es una idea que requiere que convoquemos un concierto de mirada. Desde los abordajes de la historia del arte que han comenzado a incluir esta dimensión material en sus especulaciones, historia cultural de las imágenes, antropología de las imágenes, la biografía de los objetos, etc., y la aplicación de diversos métodos científicos que provienen del campo de las ciencias químicas y físicas, a partir de los cuales podemos caracterizar materiales, comprender técnicas compositivas y constructivas, analizar los procesos mismos de deterioro de las obras, como hablaba Paula, hasta los valiosos aportes que ofrece la investigación en conservación, restauración y su práctica. Eso lo queremos plantear, porque lo que buscamos también en la sala, y con ello acabamos la alusión de Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez, es que el diálogo entre estas y muchas otras disciplinas es no solo necesario, sino a esta altura obligatorio si deseamos analizar en profundidad estas instancias de la creación. Y esas instancias de la creación es lo que vamos a estar constantemente modificando y trabajando para la sala de la que hoy vamos a seguir hablando. Y bueno, una cosa que queremos decir es que esto es un trabajo que además ha tomado muchos años del museo, muchos recursos, una actitud del museo maravillosa de estudiar sus colecciones, ¿no? Justamente hace un momento
Pablo estaba presentando otro libro, ¿no? Y decía cómo hay museos que no estudian sus colecciones. Y este no es el caso del Museo Amparo. El Museo Amparo ha tenido esta actitud siempre de ver, de entender, de llamar investigadores, de ver cómo esos investigadores hacen proyectos para entender lo que tienen. Y gran parte de lo que estamos nosotros presentando en la sala tiene que ver con estos estudios de años y años en los que el museo ha tenido esta labor clarísima académica y hacia su público que nos permite hacer esta presentación, esta sala, ¿no? Esta sala. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de pintura y justamente esta parte de la pintura en gran medida tiene que ver con estudios que se han hecho de la pintura. Y ya Silvia hablaba un poco de una exposición que tuvimos que se llamó Creación y Restauración, que era una exposición de pocas obras que se estudiaron a gran detalle, pero que en realidad en esa ocasión se estudiaron muchas más obras de las que se exhibieron ahí, que nos permitió entender, ¿no? Y plantear estas preguntas. Entonces, para empezar a hablar un poco de estas tecnologías, pues es ponernos... escogimos desde Creación y Restauración esta obra, como una obra prototípica en muchos sentidos de lo que es la pintura poblana, pero también de lo que es la pintura sobre lienzo, sobre uno de los soportes que más se utilizó. Por soporte me refiero en dónde está la materia pictórica asentada, ¿no? El soporte pictórico, que en este caso es un soporte de tela, y... pues es una pintura que si bien probablemente tuvo alguna vez una restauración, esa restauración había sido muy cuidadosa, sin cambiar radicalmente nada del aspecto de la obra más que para quitar a lo mejor un poco de barniz oxidado, ¿no? Entonces esta obra nos gustaba un poco para ejemplificar lo que es una pintura de caballete. ¿Y cómo se conforma esa pintura de caballete de una cantidad importante de estratos? Esos estratos van uno tras otro, eso quiere decir que primero se tiene que hacer una parte, luego otra y luego otra, hasta conformar esa imagen, ¿no? Aquí les pongo una fotografía de una instalación, de alguna manera, un material didáctico que se hizo justamente para la sala, en donde podemos ver esta secuencia de estratos que en el taller de restauración de pintura de caballete, en donde yo trabajo en la Escuela de Lina, le llamamos siempre un sistema pictórico. El sistema pictórico no nada más es una cuestión secuencial, sino que todas estas cuestiones materiales van a aportar una serie de cuestiones como un sistema, por eso usamos la palabra sistema, para que la pintura es como es, ¿no? Para que la obra, porque eso también se puede hablar de esto, de sistema en otro tipo de obras que no sean nada más pictóricas, pero que están aportando cada una de estas capas una parte importantísima para generarnos esta imagen. Entonces, aquí podemos ver justamente un bastidor, que sería en donde se va a tensar una tela. Y entonces ahí tenemos el estrato de la tela, tenemos el estrato del bastidor, tenemos la tela en este caso, en el caso de la Nueva España, prácticamente siempre de lino, porque era la tela con la que se pintaba la pintura en la Nueva España, aunque a veces tenemos, si el lino era de menor tamaño o el pintor tenía menor cantidad de lino, muchas veces podía coser un lino con otro lino para generar entonces una superficie más grande, y a veces esas costuras están hechas con otro tipo de fibras, incluso más locales. El lino no hubo grandes cultivos de lino en la Nueva España por una cuestión de proteccionismo económico y de monopolio de parte de España, porque se quería importar el lino para acá, pero entonces esas costuras a veces están hechas de otros tipos como cáñamo o como otro tipo de fibras que probablemente sí que se fabricaban aquí. Sobre esta tela, que ya tensada en un bastidor, se iba incluso a veces a pulir, se aplicaban una serie de aparejos que están aquí con esta franja blanca representados en este recurso didáctico. Esos aparejos variaban de grosor y de composición un poco para ir preparando la tela para recibir los estratos pictóricos. A partir del siglo XVII
fue ya muy común que después de estos aparejos se pusiera una primera imprimación en rojo, un color rojizo de una tierra roja que también hacía cálido, ya daba una calidez a la pintura, y sobre esta capa rojiza se hacía ya la pintura. Y una vez más sobre la pintura, cuando ya se conformaba la imagen, o podríamos decir así, la imagen ya, en este caso este Cristo Nazareno, se pondrían también barnices que ayudaba a cuidar la pintura, la protegía, le daba una cierta tonalidad, y a veces incluso ese barniz todavía podía tener un poquito de tinte de color que terminaba de hacer también una capa colorida por ahí, ¿no? O los barnices tenían también, se aplicaban distintos tipos de barniz en distintas zonas de la pintura para poder hacer, aportar también una cuestión a la imagen. Entonces, en la sala ahorita tenemos la pintura y tenemos esta explicación de los estratos, porque pues las personas no ven nada de eso, ¿no? Entonces queríamos llamar la atención a cómo justamente lo que no se ve está de todas maneras ahí condicionando lo que sí vemos. Junto a esta pintura de caballete con una tela, tenemos unas pinturas en otro tipo de soportes, ¿no? Que también escoger otro tipo de soportes generaba también una sensación diferente. Por ejemplo, aquí este es un exvoto, ya es un exvoto tardío. Recordemos que las salas son virreinato y siglo XIX, entonces es un exvoto de un poquito más allá de la medianía del siglo XIX, pero que está pintado sobre madera. Entonces, pintar sobre tela va a dar una rugosidad, una textura de la tela. Pintar sobre madera, además de que requiere unas preparaciones un poquito diferentes para que los pigmentos se anclen a la madera, también va a generar una lisura distinta cuando pintas sobre madera que cuando pintas sobre tela. Y obviamente también cuando pasa el tiempo y hay alguna especie de deterioro, se va a deteriorar diferente, ¿no? Eso ya los restauradores, que no soy yo, les pueden hablar un poco más de eso. Entonces tenemos un muro donde tenemos estas obras que les estamos pasando ahora, en donde tenemos distintos soportes materiales para que el público pueda ver, y bueno, en la sala también están una madera, una lámina, ¿no? Para que lo puedan ver y antes de recibir la pintura. Entonces, esta sería una pintura de San Luis Gonzaga que está pintada sobre lámina de cobre. El deterioro de la pintura que vemos aquí en ese fondo y, por ejemplo, en la parte del cabello nos permite ya ver lo rojizo de ese cobre. Pintar sobre lámina de cobre o sobre lámina era muy difícil porque es una superficie muy lisa que da una tersura, eran obras muy queridas por la gente, pero que también, porque además el cobre tampoco era barato, ¿no? Y entonces se exportaba, ¿no? Se exportaba el cobre, y entonces se tenía que preparar un poco diferente, y las obras dan una sensación como muy suave, muy tersa, que los pintores también sabían aprovechar, ¿no? Al mismo tiempo, cuando la obra se deteriora, como en este caso, entonces empezamos a ver qué pasa con esta lámina de cobre por ahí. Y bueno, como esta es una de las pinturas que estudiamos, aquí nada más les quería poner qué pasa cuando sacas fotos con luces especiales, ¿no? Que le permite a los restauradores, a los conservadores que conocen muy bien de estas obras, pues les permite entender qué está pasando, si hay barniz, si no hay barniz, y una serie de cosas así. En este caso, esta pintura también está ahí porque aunque es una pintura sobre lámina, en lugar de ser una pintura sobre lámina de cobre, como era lo usual, era una pintura sobre lámina de hojalata. Entonces, para poder ver un poco, bueno, la hojalata generalmente se ubica más en el siglo XIX que en el siglo XVIII, y había una serie de rasgos de esta pintura que plásticamente nos llevaban a entender la obra como una obra del siglo XVIII, y otras que ya quizá la anatomía del personaje un poco más exagerada, el hecho de que fuera lámina de hojalata en lugar de lámina de cobre, nos hacía pensar que quizá fuera ya del siglo XIX. Entonces, con este proyecto de investigación que hicimos, pues hicimos estudios
Y entonces aquí podemos ver en dónde se hicieron estos estudios con unos equipos muy sofisticados de rayos X para la identificación entonces ya de todos los materiales. Y entonces aquí les nada más pusimos una fotografía del reporte que nos dieron José Luis Rubalca, ahora Laboratorio de Arte, ¿no? Que fue, que pedimos que fueran al museo a estudiar estas obras, y entonces ya está la identificación de todos estos puntos, de los pigmentos que tiene, y en realidad pues nos llevaría a pensar que quizás sea una pintura del tránsito del 18 al 19, ¿no? No más avanzado el siglo XIX, sino quizás ese tránsito. Y entonces ya también haciendo investigación histórica, en mi caso, pues vi que había una gran, gran importación de hojalatas en el siglo XVIII y que entonces quizá incluso sea una pintura del siglo XVIII, ¿no? Y que solamente nos hemos quedado con esta idea de que el cobre es más el del XVIII y la hojalata del XIX, cuando no necesariamente es así por la gran importación del material que había. Ya vimos esta obra, pero eso, el soporte del ónix, ¿no? Esta pieza está ahí justo para que se vea también cómo está aportando el material del soporte una calidad impresionante a la pintura. Y entonces aquí tendríamos como un conjunto, ¿no? Pintura sobre tela, pintura sobre tabla, pintura sobre esta lámina de ónix, pintura sobre hojalata y pintura sobre cobre, ¿no? Entonces ahí están en un muro para que ustedes puedan ver esos efectos pictóricos que tenemos en todo esto. No sé si Pablo quieras decir. No, ahora que te toque la escultura, también es importante que se tengan en cuenta que estos son trabajos ya realizados. Son trabajos realizados que se integran en esta sala. Pero insistimos, la idea es darle una polivalencia. Cada vez que se integra un nuevo trabajo, va a tener su lugar, porque una de los elementos importantes de las instituciones que hacen bien su trabajo es la difusión, compartir todos estos trabajos. Entonces, creo que es muy interesante cómo trabajos más complicados o trabajos más humildes, pero siempre, y como decía Paula, el mirar al principio, el prestar atención a objetos como una pintura de hojalata que podría pasar perfectamente por lo denostado que hay ahora sobre las calidades, porque todo parece que lo tiene que haber pintado Da Vinci, pero la realidad es que nuestro arte tiene muchísimos referentes y tiene muchísimos ejemplos, y el arte se llevó a ámbitos también no tan elitistas o no con artistas de primer nivel, y es interesante cómo hacer preguntas a una modesta, que se podría decir así anteriormente, a mí me parece una pieza fantástica, hacer preguntas a una lámina de metal, solamente sacarla de su ostracismo, sacarla del depósito y traerla y preguntar, para preguntar sobre el material, cómo está demostrando, cómo enriquece el conocimiento. Así está hinchada ella de orgullo, la Virgen de la Luz. Creo que verdaderamente son cosas que debemos transmitir y que la sala también se da y se presta para ello. Este es un caso excepcional, precioso. De los casos que estudiamos y que nos requirió más horas quizá, ¿no? Porque es una pintura de principio de un tema que no es que sea la única que hay, pero que tampoco es tan común en pintura y en escultura. O sea, sí hay otros casos del 18, ¿no? Y San Dimas, el buen ladrón, como dice incluso ahí. Pero observando esta obra, nos empezamos a dar cuenta que había una serie de cosas muy particulares en ella. Para empezar, tanto en la parte de arriba, que en esta foto no se va a ver muy bien, no tengo una buena fotografía, pero cuando vayan y la vean, está en esta sala, la pueden observar. Había una serie de cosas como en las orillas, en ambas orillas, que parecían unas letras abajo de eso de San Dimas. Pero si empezamos a mirar con cuidado esta obra, nos damos cuenta que aquí en el cielo hay algo que parece una mano, ¿no? Y entonces empezamos
pues otra vez, viendo con cuidado la obra, a pensar, bueno, aquí seguramente hay algo pintado debajo y se trata de un lienzo reutilizado. Los que estudiamos pintura de caballete, en este caso, este equipo que hicimos el estudio y la exposición de creación y restauración, que fue Yolanda Madrid, Daniel Sánchez Villavicencio, Magdalena Castañeda, luego se unió con nosotros mi compañero Ramos, ¿no? Entonces ahí estuvimos escribiendo y trabajando, justamente nos dimos cuenta cómo esta obra que estaba ahí planteaba un problema. Ellos están, ¿no? Como restauradores, han visto muchas obras que tienen capas pictóricas anteriores. Y entonces se decidieron hacer radiografías, ¿no? Los presupuestos a veces no son los que quisiéramos. Quisiéramos que hubiera 20.000 radiografías, de millones de radiografías que podíamos sacar, pero entonces no había un presupuesto, había un presupuesto generosísimo. Como dije ya, el museo se encarga perfectamente bien de sus colecciones, pero bueno, siempre hay que cuidar los presupuestos, ¿no? Entonces vimos que había una mano y quisimos asegurarnos qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces, ya que teníamos la fotografía de la mano, ¿no? Entonces, planteamos dónde podría, ahí está esta mano en el cielo flotando, dónde podría estar entonces el rostro, ¿no?, de este personaje cuya mano estábamos viendo. Y pues sí, efectivamente ahí estaba. Entonces ya nos empezamos a fijar muy bien en esas letras que no se veían muy bien abajo y empezamos a sacar ahí estas inscripciones que a lo mejor nos decían algo, y nos dimos cuenta en la parte de abajo que había algo muy extraño y que nos voló la cabeza, ¿no? Literal, porque si volteábamos la pintura de cabeza, había otra tercera capa pictórica, que es lo que estamos viendo ahí, que es el rostro de una monja. Ya para ese entonces empezábamos a leer esas inscripciones, ¿no? Y pidiendo ayuda a nuestro colega querido Javier Sánchez para entender quién era esta persona, ¿no? Resulta que pues es un señor de los reinos de Castilla, estaban por ahí, se hicieron estas fotos también con luz infrarroja para tratar de ver estas inscripciones que aquí se alcanzan a ver un poco más negro, ¿no? Y empezamos a ver, pues, quién era este señor. Javier Sánchez nos ayudó a entender su historia y su vida y empezamos a descubrir quién era. Y del otro lado, justamente volteado el cuadro de cabeza, estaba también el apellido del mismo señor. Entonces debe de haber sido la tía monja, que de pronto dijo, ya no la quiero, y entonces se pintó, o sea, voltearon el cuadro, se pintó encima de la tía monja o de alguien de su parentela del señor, ¿no? Y en algún momento alguien dijo, no quiero tampoco a este señor, y pintaron a San Dimas, el buen ladrón. Entonces, de pronto, estos estudios pues, nos dan un juego impresionante, ¿no? Para entender, aquí hicimos esta composición un poco para que se entendiera dónde están estos ejemplos, estos elementos que podíamos ver de esta pintura, ¿no? Entonces, la cara de la monja de cabeza, la cara del señor aquí, su mano, su chorrera, o sea, una serie de elementos muy interesantes. Y así es como planteamos, ¿no? En esa exposición les decía de Yolanda Madrid, de Alberto González Ramos, de Daniel Sánchez Villavicencio, de Magdalena Castañeda. O sea, hicimos esto, esto está publicado en este librito que se puede descargar y que esperamos que consulten también, ¿no? Entonces, bueno, esto está en la sala y estamos en espera de hacer más estudios de pintura. Seguimos a la pintura, le sigue la escultura, irá tomando protagonismo a lo largo que vaya pasando el tiempo, les decimos, les insistimos que van a haber mutaciones, y la escultura comparte, por supuesto, y eso es algo que Paula y yo nos une muy, muy siempre y alabamos mucho y lo usamos en nuestras clases, que es el mirar, ¿no? La observación, el cuidado por observar, el tener la paciencia para observar, el dedicar el tiempo, desacelerar para mirar, ¿no? Y yo le debo a ella que me descubriera un texto de Jennifer Roberts que habla sobre esa paciencia, ¿no? Y la desaceleración que necesitamos para ver las cosas.
Y son, es algo que yo he colocado en mi vida, pero he colocado en mi profesión y que también ambos compartimos a los alumnos, ¿no? Y es que la colección del Amparo es una colección verdaderamente interesante, es muy variopinta, tenemos de todos los tipos de materiales, es una exposición hecha desde un gusto particular, es la adquisición de obras con elementos preciosistas y que vamos a encontrarnos y que iremos analizando a lo largo de los próximos años, siempre si Dios quiere, sobre marfiles, sobre si este alabastro policromado con esos dorados son suyos, o si podemos ver otros tipos de trabajo. Y esos trabajos son los que el tiempo que le dedicamos, el mirar y el relacionar con las obras, el establecer vínculos, puentes entre elementos particulares, desde lo general a lo particular, nos va a ayudar a ir viendo y a ir mostrando en esta sala imágenes que pueden decir mucho, ¿no? Como, por ejemplo, esto es una policromía de una pieza que se estima como poblana, que hoy por hoy es poblana, pero que nos está enseñando elementos que no estamos encontrando, por ejemplo, en las policromías, en las formas de pintar las esculturas que se hacían en México. Y eso es interesante. ¿Hacia dónde miraban? ¿Qué estaban viendo para buscar estos modelos de referencia? Pero también el trazar, el hacer ver al espectador cómo se hacía una policromía, cómo se planteaba, que comparte mucho de lo que ha marcado Paula con esa estratificación de capas, y lo vamos a ver también con escultura, es interesante señalar cómo era el trabajo. Porque ya lo hemos visto con los alumnos que, por ejemplo, piensan que muchas veces las esculturas son esto, es un fragmento de madera ahuecado, un tronco macizo, y son mucho más complejas. Y esa complejidad que hace del arte también, que lleve un proceso de cocinado, un proceso de trabajar, de buscar los materiales, de buscar los materiales mejores, lo más antiguo nos interesa. Pero luego también en superficie vemos esos trabajos que compartimos ambos, ¿no? Ambas partes, los pintores que pintaban o los pintores que policromaban, que pintaban las esculturas. Y pones a una persona y le dices cuántos golpes de punzón tuvo que darle quien hizo esta decoración. Antiguamente era un San Fernando, ahora sabemos que es un San Juan, para hacer esos destellos que son propios de la imitación de los textiles. Es un rehundir las capas, hacer que el oro se adapte para generar brillos, brillos con las luces de las candelas, con las luces de las velas o brillos con el movimiento de uno mismo en su contemplación. Y podremos encontrar que se van a cientos de miles por algunas esculturas. Pero también la colección de Amparo nos sirve y nos da para jugar, para contrastar. Realizando un texto que estábamos elaborando la doctora y yo para el nuevo libro sobre las salas de arte virreinal, hacía ya mucho tiempo, en una de las primeras exposiciones que hubo, se hablaba de arte peruano y se trajo a Puebla una magnífica colección de arte peruano, ¿no? En la primera etapa del museo. Curiosamente, cuando vemos o descontextualizamos ese arte, no nos percatamos de sus señas de identidad. Y por ejemplo, este ángel que pertenece a una serie había pasado desapercibido y había pasado incluso como poblano. Ahora, cuando estudiamos sus formas, el gusto por estos relieves que son tan poblanos y que darían lógica pensar que es una pieza poblano, la realidad es que nos llevan a deducir que son imágenes posiblemente ecuatorianas, de mediados del siglo XVIII. Pero en el Amparo también tenemos otras piezas y siempre se ha alabado y encuentran en conferencias que hemos impartido, por ejemplo, su escultura guatemalteca. Pero lo guatemalteco es mucho más allá de simple, un mero comentario sobre lo precioso. Por eso le pusimos esta foto, esta magnífica foto que nos proporciona el museo. ¿Y cómo se trabaja?
Se trabaja no solamente y estamos hablando de una pieza de 20 centímetros, o sea, un poco más de 20 centímetros y veremos menores, pero cómo se trabaja y se trabajan según los talleres y se trabajan buscando la imitación de textiles. Y esos textiles son importantes porque conllevan miles de golpecitos de un buril, pero también miles de rayitas para generar esos rebordeados. O incluso la utilización de barnices coloreados, como son los que tienen estas flores azules, pero también verdes, porque están buscando imitar bordados sobre telas doradas. Y ese trabajo queremos hacerlo ver al espectador de la sala. Aquí les ponemos otro ejemplo. Esto es una pieza todavía más pequeña. Y mírense esa delicadeza, esos ínfimos detalles que hay que acercarse mucho, y queremos que en la sala la gente se acerque mucho y se acerque a ver. Y a lo mejor tendremos que darle una lupa, no sería mala idea. Busca por la colección detalles, sería una. Pero también al mirar y al plantear y a codificar nos entran dudas, igual que hablaba Paula con el Sandimas, que tiene toda esa gente ahí debajo, que eso es una fiesta de superposiciones. Pero, por ejemplo, esta pieza que está en colección permanente, que la decidimos dejar en colección permanente porque nos parecía sumamente interesante, dejarla para repensarla. Y repensar es, estamos en una pieza novohispana que está intentando imitar una policromía guatemalteca, pero solo con el color. ¿O es qué es? ¿Es una pieza guatemalteca ya muy tardía? Eso tendremos que dilucidarlo y tendremos que abrirlo también al debate en esta sala, que también creemos que puede ser un poco aula. Si tienen detalles, ¿no? La colocación, por ejemplo, de uñas de marfil, que es muy interesante, ¿no? O hueso. Esos materiales que pasan desapercibidos y que queremos que hacer el espectador que lo entienda, ¿no? Y que entienda por qué se colocan. O otra pieza, esta es un San Antonio que forma pareja con otro, un San Juan Nepomuceno, y la realidad es que parece que es una decoración falsa. Es una pieza que se adecenta posiblemente para su venta, es una pieza que no tiene un patrón definido, que no podemos encontrarle ciertas relaciones, que nos genera muchos problemas, pero cuando encontramos aquí que quien le rehizo no hace tantas décadas su decoración, pues estaba aburrido, se distrajo y empezó a poner un animalito, como una especie de capricho, pero un capricho que finalmente está delatándolo, como que no es original. Y eso es bonito. Y estas piezas también tienen que tener lugar en las exposiciones. Tienen que servir para llamar la atención a las vigencias, la vigencia devocional o la divergencia del mercado, ¿no? Y este es otro ejemplo también muy interesante, porque también es el gusto por la escultura guatemalteca, y lo que hicieron fue imitar sin las técnicas, y sería muy interesante colocar una pieza guatemalteca al lado de este San Juan, sin las técnicas, imitar las policromías guatemaltecas, o sea, sacar una fotocopia. Además, y voy concluyendo, porque quiero enseñarles algo más de técnica, también vamos a trabajar, esta es la pieza que se quiere intervenir en directo en las salas, que sería, eso es algo muy muy de hoy. El Thyssen acaba, hace unos años acabó también de restaurar una de sus grandes obras, y creemos que también la restauración puede aportar conocimiento durante el proceso y hacerlo abierto, como hemos hecho otras restauraciones, y en este caso es el Cristo de la Columna, para hacer entender a la gente que la restauración es también una aportación, un momento de aportaciones fundamentales al conocimiento de las obras. Y es muy interesante que mientras se va avanzando en la restauración, se vaya rehaciendo la sala en ese avance, ¿no? Creo que puede ser muy sugerente. Y llegará, porque este Cristo tiene mucho que decir. Es un Cristo novohispano, es un Cristo guatemalteco. Yo optaba por el segundo, ahora tengo ya problemas. Hay que hacer otros análisis, hay que hacer análisis de soporte, hay que conseguir un especialista que nos diga qué madera es. Pero la madera de dónde, de la peana y la de la imagen, son esas preguntas, ¿no?, a las que aludía Paula. Y es una magnífica pieza, sin duda. Parece un cedro rojo y yo estoy porque es una obra guatemalteca muy, muy interesante. Y eso. Para profundizar, también buscamos, y hay veces que tenemos que destruir, pero destruimos una milésima parte de la cabeza de un alfiler. O sea,
Imagínense una cabeza de alfiler, pues una octava parte, por ejemplo. Es lo que sacamos con lupa para poder estudiar, para difundir, pero también para conservar. O sea, es un mal menor con un beneficio mayor, que muchas veces pasa con la restauración. Y esa restauración, lo que nos está diciendo, esas pequeñas muestras, que es lo que ahora están viendo, es llevado a un microscopio atómico de barrido, lo que nos está diciendo es que tiene intervenciones, que tiene un estrato tremendamente bien cuidado, ese aparejo, esa capa blanca que hablaba Paula sobre la madera. Y esa capa, miradas con otras lentes y con otras luces, también van diciendo otras cosas, cómo fue molido. Aquí tenemos todas esas partículas, pero hay partículas de unos minerales que tienen una molienda específica, otros otra. Y eso nos habla de un universo microscópico que también queremos hacer mostrar en la historia aplicado al arte. Y sus definiciones, ¿no? Al final, como decía Paula, ¿qué son? Y lo que tenemos no solamente es el color y el espesor, sino también hasta la esencia, esos diluyentes con los que se mezclaban, por ejemplo, el albayalde, que era un blanco de plomo, con el bermellón, que era algo rojizo, y algo de carbonato de calcio. Esto ya nos aleja totalmente de España, pero nos trae tanto a México como a Guatemala, con la lástima de que no tenemos un estudio avanzado para Guatemala para contrastar. Y nos dice también cómo incluso tiene varios estratos y cómo tuvo retoques antiguos, o este Santo Domingo que ya está en la sala, ¿no? Que se colocará en la sala, y que pudimos, es una pieza magnífica, es una obra que separamos de la pared, que hay que separarla de la pared, que hay que verle los entresijos, como digo yo, ¿no? Esta parte de atrás, que normalmente no se ve, pero es que un museo no solamente es para enseñar lo que se debe ver, sino también esas espaldas, ¿no? Son muy didácticas. Y esta, fíjense la calidad, esto es una pieza novohispana frente a la anterior, es una pieza en la que el escultor utilizó muy buen oro, el policromador, perdón, es una pieza que ahora veremos que le hicimos una tomografía axial computerizada. Ya no es para entender esto, que esto sí lo entendemos porque igualmente le hicimos análisis y curiosamente, por ejemplo, tiene yesos, y no hay nada de carbonato, y la escultura novohispana es, sí hay mucha de yeso solo, pero lo habitual es encontrar carbonato, y esto te está dando que pensar, y esas preguntas queremos hacérselas ver, esas inquietudes que tenemos, queremos hacérselas ver a aquellos que visiten la sala, y que entiendan los procesos de investigación sobre la materialidad, y por qué acudimos a estas pequeñas muestras de molienda de unos pigmentos que al final nos está diciendo que por el dorado de una obra del 18 que pensamos que siempre es mucho menor, la calidad del oro es siempre mucho menor, aquí está casi al 90%, por lo que solamente con decir, con ver la cantidad de oro que trae la aleación, esas pequeñas láminas ínfimas con las que se recubren, para hacer esas imitaciones de tejido, nos van a decir que estamos ante una obra de muchos quilates y una obra que llevamos a la tomografía. Y lo que nos está diciendo la tomografía, y se lo vamos a hacer a ver al espectador, cómo se construían las obras también, como marcaba Paula con la pintura, ¿no? Aquí tenemos un corte a esta altura, es como si nos fueran rebanando, de la parte trasera de la cabeza que se conforma a través de un bloque de madera, posiblemente pareciera pino, fíjense, hasta estamos sacándole los radios, cómo se ahuecó, se separó la cabeza, el rostro, incluso las orejas son de otro material, de otro fragmento, que después todo se recubre, pero como en la cara se separa la mascarilla, se ahueca y se colocan ojos de cristal. Y eso es interesante. Y aquí también los ha ahuecado. Pero ¿por qué se ahuecaban? Y estamos aquí viendo diferentes cortes, ¿no? Tanto frontales como de la misma altura, como sagitales. Y aquí tenemos la colocación de los ojos o el hueco y hasta las huellas. Hasta las huellas. ¿Por qué se aligeraba? Pues se aligeraba muchas veces porque eran procesionales, pero también aligerar te va a favorecer a que se quite material para que no haya contracciones y dilatación como siempre pasa con la madera. Y aquí vemos ejemplo, ¿no? Es un bloque al que se le coloca una tapa y al que se le añaden según necesidades otros fragmentos que lo que nos está diciendo es cómo elaboramos, cómo elaboraban. Y lo que queremos hacer ver
es la cocina del arte y que muchas veces esa cocina lleva implícito el conocimiento, pero también la experimentación y también la búsqueda por reflejar lo importante del arte, que es el sentido de la creación. Y no queremos dejar de hablar, para concluir, de otras obras, porque eso que hemos planteado a muy buena pluma a través de las pinturas y la escultura, también lo queremos emplear en las técnicas de otros objetos artísticos, como es esta magnífica pieza con incrustaciones de metal que llevan fundición, que se adquieren, por otro lado, le elevan o las pequeñas placas que tenemos que ver finalmente qué son las incrustaciones de hueso. También queremos diseccionar virtualmente nuestros muebles para hacerle entender a ustedes en la laboriosidad del arte, todo en favor de conseguir plasmar una idea o, como en este caso, enriquecer los ojos de una forma tan generosa como la que plantea una pieza como la que estamos viendo. Y con esto acabamos. Y lo que queríamos es simplemente hacer una pequeña reflexión de la necesidad de que los museos abran estos espacios y de la necesidad del juego que proponemos cuando es posible, porque eso les va a traer de nuevo al amparo, lo cual siempre es un placer, pero también les va a descubrir cosas que normalmente no se saben de sus objetos favoritos artísticos. Muchísimas gracias. Y pues supongo que pasaremos a preguntas. Si hay alguna. Muchísimas gracias. Tenemos ya algunas preguntas que estamos compartiendo con ustedes en el chat. Nancy López pregunta, ¿la escultura guatemalteca es escuela para las demás? Es escuela, qué bonita pregunta. ¿Es escuela? May, muchísimas gracias, Nancy. ¿Es escuela? Puede ser de referencia. Estamos encontrando escultura guatemalteca de finales del 18 que transita modelos ornamentales mirando hacia otros centros de producción. A ver, lo que está hablando es que ya había un tránsito de obras ecuatorianas, obras colombianas, y con una tradición tan fuerte como la guatemalteca, también la guatemalteca sucumbe a cosas, igual que la novohispana. No es lo mismo la novohispana de Puebla que la novohispana de México. Pero ¿es escuela para los demás? Creo que no le saldría relativamente económico a los artistas de la Nueva España policromar como los guatemaltecos. Creo que eso les da fama, que es algo que trabajo mucho con la cultura guatemalteca. La dificultad, el preciosismo, el detallismo encarece mucho las obras y eso a lo mejor no lo harían otros para evitar. Además eso les da seña de identidad y las hace diferentes a las demás. Y creo que aunque sí hay ejemplos y hay que trabajarlos, no tanto como para la escuela. Muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, también preguntan cómo diferenciar entre la escultura guatemalteca y la no hispana. No sé si también Nancy, pero puede ser que... ¿Diferenciar? No, se puede diferenciar. La guatemalteca tiene una serie de códigos formales que son bastante, se están siendo codificados y son muy interesantes. La novohispana hay que tener cuidado porque la novohispana hasta hace poco parecía que todo era el centro de México, o sea, la Ciudad de México y sus alrededores más próximos, pero tenemos la poblana, hoy hablábamos de la queretana en una conferencia, pero también estamos viendo talleres en Michoacán, también estamos viendo desarrollos en Oaxaca, y eso lo que te está haciendo es, al codificar esos talleres, las diferencias. También, desde el punto de vista material, hay algunos elementos, por ejemplo, el uso del índigo para tales cosas, pero sobre todo la tecnología, cómo trabajaban los pintores, que estaban en otros pueblos, que no se veían ni con con los escultores. A los pintores les llegaba muchas veces, a no ser artistas como los de España, por ejemplo, a principios del 19, que trabajaban todo en su taller, les llegaban las esculturas, trabajaban magnífico cedro rojo para policromar. Les aconsejo una conferencia que impartí en el Museo Amparo sobre el tema de la escultura. Entenderán
las culturas guatemaltecas la entenderán de otra manera y verán cómo se diferencia, porque también los centros de producción buscan eso, diferenciarse para traer un campo, ¿no?, de negocio. Bueno, Alejandro Andrade, hola. Hola Alejandro, ahí al coro, hola Alejandro. Dice, muchísimas felicitaciones, siempre es emocionante escucharlos, todo mi cariño y admiración, muchas gracias Alejandro. Gracias. Siempre son las miradas. Con Alejandro estuve este fin de semana, tuve el placer de estar con él este fin de semana, con el doctor, y fuimos a ver obras. Y mirar, nos enriquece siempre. Y mirar conjunto es muy divertido, pero también muy revelador. Mirar las obras, darle ese tiempo. Luego Luis nos pregunta, ¿cómo se decide qué estudios aplicar a las obras? Si quieres, empiezo yo. Por supuesto. Tú, depende. Siempre depende de qué necesitas, ¿no? Y no es lo mismo los estudios que se necesitan para restaurar que los estudios que se necesitan para entender cómo se hizo una obra, que los estudios que se necesitan para evaluar una obra. O sea, hay diferentes aspectos, ¿no? Entonces, lo primero es saber para qué quieres los estudios. Y a partir, por lo menos es como yo lo entiendo, que es como trabajamos en la escuela de restauración y que trabajamos... Yo insisto, yo no soy restauradora, Pablo es restaurador y además es historiador del arte. Yo solo soy historiadora del arte, ¿no? Y eso es un poco diferente, pero como yo he entendido y he aprendido, el asunto es que nosotros tenemos que ver las obras, ¿no? Verlas con muchísimo cuidado y a partir de ver las obras, hacer las preguntas para contestar, o sea, Para contestar la pregunta que tengo, ¿qué es el estudio que necesito hacer? ¿No? Yo sé que esto no es común o no es en todos lados, porque hay algunos lugares en que tienen una batería de estudios que le van a hacer a todas las obras de cajón. A lo mejor tienen unos presupuestos, a lo mejor tienen unos presupuestos teóricos, que así son. Pero yo creo que como mejor hemos trabajado, por lo menos desde mi experiencia ya de años de trabajar con restauradores, es primero observo, entiendo que estoy observando, entiendo un poco la obra, sé para qué quiero hacer esas preguntas, hago preguntas y una vez que están las preguntas hechas es cómo puedo responder a la pregunta que hice, ¿no? Y responder a la pregunta me lleva a los distintos estudios que le puedo yo hacer a la obra, ¿no? Porque no sirve de nada de pronto hacer estudios que nada más por hacer estudios. Exactamente. Totalmente, lo comparto. Hay veces que necesitas saber porque se puede... Primero es, pensamos que todo eso son los rayos X y no, también los rayos X tienen a ser sus problemas, ¿no? ¿Qué preguntas estamos haciendo? ¿Qué nos interesa? Yo trabajo como restaurador, pero también trabajo en investigación sobre materialidad, ¿no? En la universidad, y a su vez trabajo con el CRIM, ¿no? Con los chicos aprendiendo a restaurar. Entonces, todo depende de la pregunta. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque la obra no puede estar todo el día, estar expuesta a hacer análisis, a sacarle milésimas, no debe ser. Entonces, también debe discutirse qué sacar, porque si yo necesito saber un material para quitar, retirar un repinte, que estoy ya convencido que lo voy a quitar, pero necesito saber su materialidad para generar el sistema con el que lo retiro sin afectar lo que está abajo, también puedo utilizar ese mismo estudio un poquito más allá, discutiendo, o sea, Paula y yo discutiendo sobre dónde sacar la muestra para hacer ese análisis. Y esos análisis primero parten de cosas más sencillas, como un tipo de fotografías, un tipo de aproximaciones, unas lentes de aproximación, y luego vas adelante. No es, como bien dijo Paula, no es esto un corridile de tu, 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 tu. Son tratamientos caros. Gracias, Luis. Dice, no, perdón, eso ya lo leí. Así como la escultura, ¿se han tomado muestras de obras pictóricas y qué resultados se han obtenido, Rodrigo? Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Sí, lo que pasa es que la sala, como decía Pablo, es una sala que ya se construye, pero se va a seguir estudiando, ¿no? Vamos a seguir cambiando esa sala, vamos a poner énfasis ahora a la escultura, después pondremos otras obras, o sea, se va a rotar la colección del museo, eso es lo que pretendemos. Y cuando hicimos el estudio, creo que fueron
80 obras, de las cuales se sacaron estudios puntuales de 69, algo así, no me acuerdo exactamente los números. Ahí hicimos estudios también de muchas pinturas, ¿no? Y otra vez, los estudios, cuando se sacaron estratigrafías, se hicieron estudios puntuales porque queríamos saber cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la colección tenemos un maravilloso Diego de Borgraf, que es un pintor flamenco, que sabemos que llega con Palafox y con otro pintor a la Nueva España. Y una de las cosas que queríamos con esa pintura, por ejemplo, de Borgraf, era hacer, sí, tomar estratigrafías con la pregunta de, bueno, y siendo un pintor flamenco y sabiendo que los pintores flamencos preparaban sus telas de una manera distinta que los pintores novohispanos, ¿cómo va a ser la estratigrafía de Diego de Borgraf, no? ¿Va a ser a la novohispana, no? A, como, a los flamencos. Silla, o a los flamencos. Y el resultado, por ejemplo, ahí fue que era igualito a lo que hacían todos los pintores novohispanos, ¿no? Se adaptó o terminó de estudiar ya aquí, y entonces, aunque tenía una tendencia visual a muchas cosas que nos llevan a lo flamenco, pues había otras cosas que ya había aprendido a hacer en España y en la Nueva España, y por lo tanto preparaba sus telas igual que acá, ¿no? Entonces, en distintos casos fue así, ¿no? Veíamos cómo había cosas que venían de distintas superposiciones de capas de color, otras cosas que no, que estaban súper bien planeadas. Y pues estudiamos bastantes estratigrafías, incluso fibras de soporte de tela, para ver si la tela era lino, si la tela era algodón, si teníamos papel. Entonces sí, y todo esto está en la batería de estudios que se hace en el museo, ¿no? Está en el museo, y justamente pretendemos ir rotando estos... Generar. ¡Uy! Andrés de Leo, me uno a las felicitaciones, un gusto escucharlo, un trabajo ejemplar en museo. Andrés de Leo es el que sale junto a mí viendo el Cristo a la columna, es discípulo de ambos, trabaja en Lima junto con otro discípulo nuestro, que con Diana del Castillo, a la que también adoramos, y ellos justamente, y es curioso, se están dedicando y están encontrando su brecha de investigación en el arte, en muchas facetas del arte peruano, pero también en todo lo que abarcaba el antiguo virreinato del Perú. Y ellos están preparando ahora una exposición sobre materialidad en el Pedro de Osma, en el Museo Pedro de Osma. Y es muy bonito, y por eso nos entiende perfectamente, y además nos enorgullece, como también ellos hacen otros tipos, incluso hasta de preguntas, ¿no? Yo aprendo mucho con Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Mercedes, felicidad. Murguía, felicidades. Un gusto escucharles y aprender siempre. Muchas gracias a ti, Mercedes. Yo siempre he dicho que para mí me cambió la vida venir a trabajar a la Escuela de Restauración y trabajar con mis colegas restauradores, tanto del taller de pintura de caballete como el taller de escultura policromada. Y realmente, pues, yo soy otra historiadora del arte a partir de lo que aprendo con ustedes. Entonces, más bien, muchas gracias a ti. Interdisciplina. Gracias, Mercedes. Mercedes también está haciendo el doctorado sobre materialidad, pero en un escultor español. Lucía dice, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa de los estudios que realizaron en las obras? Realizamos en las obras del Amparo, porque después la vida nos ha traído mucha sorpresa, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos encontrado códices dentro de los Cristos de caña y todo esto, siempre es muy sorpresivo, ¿no? O cuando descubres que el cuadro de que vale millones es más falso que la política internacional. Entonces, creo que en el Amparo, creo que Santimas es un ejemplo verdaderamente precioso. ¿Y cómo lo llevaron? ¿Cómo lo llevaron? Eso de darle la vuelta a los cuadros. Además, piensen ustedes una cosa. Dar la vuelta al cuadro no es gratuito. El trabajo de más pincel, de más capas, de más trabajo pictórico se lleva en la cara. Se llevan los rostros, porque ese es lo que se trabaja directamente de lo demás. Se trabaja más esbozas. Entonces, cuando tú vas a repintar, lo que quieres es que esa zona no tenga tanta pintura. Entonces, le das la vuelta. Porque eso se comparte con muchos cuadros reutilizados en todos lados. Y eso es bonito, o sea, no es
gratuito que le dé la vuelta. No le va a bajar la sangre a la cabeza al fulanito de abajo. Pero yo creo que el San, ¿no? San Dimas fue esa sorpresa precioso. Increíble, ¿no? Porque, y San, el Palafox también, ¿no? El de... Bueno, San Dimas lo que fue increíble es que sabíamos que había un señor ahí, ¿no? Pero cuando... Estaba pidiendo con hermano salir. ¿No? Pero cuando salió la cara de la pariente, es que ya era no una pintura sobre otra, sino era una pintura sobre dos pinturas, ¿no? Entonces esa para mí, pues... Sí, yo creo que es un trabajo muy excepcional, muy bonito, y que habla también de la reutilización. Los tejidos eran caros, a saber si el de abajo no pagó y se lo dejó a este señor en el taller, y este señor lo utilizó finalmente, o la monja no. O sea, es que las historias que se pueden contar es, igual habría que hacer un taller de historias, de novelar cosas a partir de los hallazgos ahí en la sala, que sería bonito, ¿no? Un taller literario. De creación. Y bueno, pues creo que ya no hay preguntas y yo quisiera como para mí, ¿no? Terminar con... Volviendo un poco a la idea con la que comenzamos, la tecnología a veces la entendemos como lo último que tenemos en nuestra mano, ¿no? Nuestro telefonito es la tecnología. Y se nos olvida que las técnicas y las tecnologías son las formas en las que los seres humanos hemos aprendido a hacernos la vida más sencilla. Pareciera, ¿no? La vida, hacer las cosas de una forma, sistematizar las cosas de una forma para poder lograr un objetivo que queremos lograr, ¿no? Entonces, en muchas cosas vamos a tener esta idea de tecnología y poner el énfasis en ver eso me parece muy importante para nuestra vida, ¿no? Y no dejar que solamente estas últimas cosas se llamen así. Y entender, y lo voy a volver a decir, y lo voy a decir toda mi vida, siempre, ¿no? Que estas son cosas muy importantes de la historia y del paso de los seres humanos, y que no nada más tenemos que entender de política, de economía, de estas cosas grandes, sino que esto es lo que hace la vida, y el arte, entonces, cuando entendemos el arte como esta forma de resolver una necesidad espiritual, de una necesidad de representación, de cómo aprenden esta serie de cosas, de cómo manipularon ellos la materialidad para expresarse de esta forma, ¿no? Entonces entendemos que el arte es súper importante y está a la par de todo, ¿no? Y creo que en esta sociedad en la que vivimos, si no vemos en el arte preguntas y respuestas, y nos quedamos con una cosa más inmediata y de espectáculo, estamos perdiendo algo que nos ha distinguido como seres humanos. Y esa sería mi reflexión final. Yo solo me puedo sumar a algo tan bonito como lo que ha dicho. Quizás lo que sí les diría es que las máquinas están a nuestro servicio. Somos nosotros los que tenemos que preguntar. ¿Qué queremos preguntar a las obras para luego decidir qué instrumentación tenemos que emplear? Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. El dúo. Muchísimas gracias a la doctora Paula Muss y al doctor Pablo Amador. Es siempre maravilloso escucharlos. Les agradecemos por todo el trabajo y por todo lo que podemos disfrutar en las salas de arte virreinal y del siglo XIX. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Gracias. Y qué bueno que nos han visto, queridos amigos. Gracias.